pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Las viejas montañas. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 29. No hace mucho volví a estar de viaje, y una de las zonas que he atravesado ha sido Galicia. Me gusta Galicia. Sus cielos grises, su olor a mar, escuchar a las gaviotas y sus paisajes. Me gusta Galicia y me gusta su lluvia. A lo largo de un viaje, los paisajes se van sucediendo y nos van contando su historia. Y pasando por una zona montañosa de Lugo, me llamó la atención la redondez de sus montañas. Se lo comenté a mi esposa y me dijo: esto es un claro ejemplo de las suaves montañas de Galicia, que a diferencia de sus vecinos, los picos de Europa, unas montañas jóvenes en lo que a edades geológicas se refiere, son unas montañas muy viejas y moldeadas por el paso del tiempo, que han ido desgastándose hasta alcanzar ese aspecto de cumbre redondeada. Esto me llevó a pensar, y mientras conducía meditaba en lo diferente que uno se enfrenta a la vida dependiendo de su madurez. Cuando uno es joven, es impetuoso y altivo. Aún tu vida no ha tenido tiempo de ser tratada, y en la medida de lo que va siéndolo y se va resistiendo, Dios nos va llevando al entendimiento de que solamente es Él quien tiene la última palabra. La fuerza del joven, algo que alguno de vosotros aún experimentáis, esa sensación de dominio y firmeza sobre las situaciones que enfrentamos y que en muchos casos nos lleva a cometer errores, precisamente porque la fuerza, el dominio y la firmeza que habitan nosotros nos arrastra, no dejándonos escuchar el consejo o impidiéndonos ver las consecuencias que nos acarrearán nuestras propias decisiones. Pero la fuerza pasa y con ella su gloria, por lo que poco puede ser lo que quede de aquella gloria si no aprovechamos la juventud y su fuerza en esforzarnos en escuchar el consejo y esforzarnos en obedecer la voz de Dios. La gloria, la verdadera gloria, es aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas y no ser inaccesibles. La hermosura de los ancianos. Podríamos pensar que en este versículo que encabeza estas líneas, los términos gloria y hermosura están cambiados, pero no. Con lo cual, la vejez de cada anciano es lo que le convierte en alguien hermoso. Pero claro, no el simple hecho de haber envejecido, sino el cómo. Pues cada hombre sufre este proceso, pero no todos lo hacen a través de la voluntad de Dios, y dejan que sea ella la que vaya moldeando su vejez y dejando ver en ellos el carácter de la cruz de Cristo en sus vidas. Como esas suaves montañas a las que la fuerza de la lluvia, la nieve, el viento y el sol aplacaron sus aristas y sus inaccesibles picos fueron siendo doblegados, así nuestras vidas han de ser puestas ante la voluntad de Dios y que sea Él quien lleve a cabo su obra en nuestras vidas,
quien edifique y dé forma a nuestro carácter, y así pueda verse que el trato de Dios, en el paso del tiempo, nos fue suavizando hasta poder ser accesibles y hermosos. Por lo tanto, dispongamos nuestras vidas, el que en la juventud en su juventud, el que en su vejez, a que Dios trabaje y transforme nuestras vidas en algo hermoso a los ojos de todo aquel que mirando en nuestro interior pueda ver el carácter de Cristo en nosotros, y que ello pueda revertir en una mayor gloria de Dios en nuestra tierra. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.